Gracias, gracias presidente y colegas. Quiero coincidir con los colegas que me precedieron en el orden, en el uso de la palabra. Ciertamente es un proyecto importante que puede ser sumamente beneficioso para el cuidado del medio ambiente en el país y también redituar beneficios económicos relevantes. Ahora, dicho esto, creo que tenemos que tomarnos más tiempo para un mejor estudio. Es un tema muy complejo. No hay muchos mercados voluntarios actualmente. Hay muy pocas experiencias. Inclusive a mí me resultó sumamente complejo entender cómo funciona esto y pedí asesoramiento de personas que sí están especializadas en el tema y con todo eso. Me quedan dudas y se señalaron una serie de objeciones, me refería a ella quizás en términos muy, muy generales. Así que yo creo que un tema de tanta relevancia y que puede ser tan importante para el país merece un mejor estudio. Sobre todo, puntualmente me voy a referir a una nota del equipo económico nacional, donde justamente hacen referencia a este tema. Y esto sin entrar en consideraciones de personas entendidas en materia ambiental con las que pude conversar, pero por ejemplo, en esta nota del equipo económico, señalan que diferentes instituciones públicas estudiaron un proyecto presentado por el MADES y que no se pusieron de acuerdo. No llegaron a un acuerdo sobre el texto. Y enviaron notas al equipo económico, y voy a citar cuáles son las instituciones: el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Industria y Comercio y el Banco Central del Paraguay. Todas estas instituciones tienen una posición que fue presentada al equipo económico nacional. Yo por lo menos tengo la nota, pero no tengo los informes de cada una de estas instituciones. Yo creo que tenemos, todos los miembros de esta Cámara, tenemos el derecho de conocer, o para votar informadamente deberíamos por lo menos conocer cuáles fueron las objeciones. Esta nota es de abril de este año. Tendríamos que conocer cuáles fueron las reservas que tuvieron estas instituciones. Y ciertamente es un tema complejo que tiene muchas aristas. Y yendo ya al proyecto, porque también en caso de que se trate, bueno, por supuesto vamos a tener que, se trate hoy, vamos a tener que hablar de esto, pero hay temas que son complejos. Por ejemplo, la definición del principio de adicionalidad, por ejemplo, que en general se considera adicionalidad a todo aquel cuidado que no habría sido posible sin este mercado de carbono, de bonos de carbono. Hay diferentes definiciones en los diferentes textos. Eventualmente, si se trata hoy, voy a proponer una que me parece la más adecuada, pero realmente creo que deberíamos tomarnos más tiempo porque es un tema bien complejo. Hablaron algunos de los colegas dictaminantes, y este es el segundo problema, con relación a los compromisos asumidos por el Estado en materia de cambio climático. Y yo no veo en el texto que exista una mención expresa de algunos instrumentos normativos que forman parte de nuestro derecho positivo. Tendríamos que también hacer una referencia expresa a esos instrumentos normativos. Pero en términos más generales, también hay que decir que hay un proceso del cual Paraguay ha sido parte en el marco de convenciones internacionales de las cuales Paraguay es signatario. De hecho, se está estudiando a nivel internacional un mercado regulado. Lo que plantea nuestro proyecto de ley es un mercado voluntario, un mercado local. No me parece mal. Obviamente no vamos a esperar que la comunidad internacional se ponga de acuerdo. Obviamente si estos convenios normalmente llevan su tiempo, así que obviamente en eso coincido con los proyectistas, no deberíamos esperar a que haya
un marco normativo internacional. Mientras tanto, deberíamos aprobar el nuestro. Ahora, el nuestro debería estar muy bien elaborado, para que justamente el mercado local funcione correctamente. Que no nos ocurra, por ejemplo, acá se crea un registro de entidades que van a certificar, que van a hacer la certificación correspondiente, y entidades que van a ocuparse de los proyectos. Pero esto es sumamente complejo y ya ha ocurrido en otros países, que se habla de una cantidad de captura de gases de carbono determinado, y esa cantidad en realidad no es real. Entonces, acá se trata también de nuestra credibilidad como país. Tenemos que tener regulaciones básicas que garanticen que nuestro mercado va a ser confiable, sobre todo si paralelamente en un futuro cercano eventualmente pueda haber un mercado internacional que va a estar regulado. Y después hay cuestiones que hacen a salvaguardas sociales y ambientales. Ahora justamente estaba mirando. Consulté justamente con especialistas si había alguna, como no hay muchas experiencias, si había una experiencia particularmente exitosa, y me dijeron que probablemente el modelo colombiano a nivel regional sea el que mejor está funcionando. Y justamente hoy estuve, y me viene a la mente porque, por lo que dijo la senadora Amarilla, justamente hoy estaba leyendo que un juez ordenó la suspensión de un proyecto porque no se tuvo en cuenta la posición y los intereses de una comunidad indígena que vive en el lugar donde está situado el proyecto en cuestión. Así que también tenemos que tener en cuenta estas salvaguardas sociales y ambientales. Entre paréntesis, el principio de adicionalidad se puede referir también eventualmente a eso, ¿verdad? Y en cuarto lugar, me preocupa mucho que existan cláusulas de confidencialidad. Y me gustaría saber también si es cierto lo que nos dijeron a todos, que este proyecto fue elaborado por un estudio jurídico privado. Porque si fue elaborado por un estudio jurídico determinado, ese estudio jurídico tiene una ventaja sobre otros actores. Y el Congreso no debería legislar en base a un proyecto elaborado por un estudio jurídico. Por los estudios jurídicos, obviamente, yo no voy a desmeritar, aparte, es un estudio jurídico muy bien conceptuado, con profesionales de primera, así que estoy seguro que habrán puesto el mayor empeño posible, pero los estudios jurídicos tienen intereses económicos, tienen clientes y esos clientes a su vez tienen intereses. Así que el Parlamento, como toda entidad pública, tiene que obrar con objetividad y con imparcialidad, que son los principios fundamentales del ejercicio de la función pública. Así que una mayor motivación encuentro de tomarnos el tiempo para estudiar debidamente, asesorarnos. En mi caso particularmente quiero conocer esos documentos que no conozco, cuáles fueron las objeciones, por qué esa falta de acuerdo. Y sobre todo, y fíjense que esos documentos se refieren a un proyecto del MADES. Acá ya estamos hablando, y hay otro proyecto de marzo que se trató en una versión de marzo que se trató en una audiencia pública. Yo no sé si la versión de marzo es la de este estudio jurídico o es la del MADES, pero ahora ya estamos hablando de otro texto más. Y hay algunas diferencias entre los diferentes textos. Entonces, con más razón, y tenemos que cuidar, por supuesto, el fondo, pero tenemos que cuidar las formas también. A mí no me gustaría que hoy se apruebe un proyecto de ley que viene de la mano de un estudio jurídico puntualmente, que repito, no está mal que ellos asesoren, que acompañen y todo lo demás, pero nosotros no podemos votar algo que fue elaborado por una parte que eventualmente va a tener intereses en el futuro.
Y repito, las cláusulas de confidencialidad a mí me parecen sumamente llamativas. ¿Por qué habría de haber cláusula de confidencialidad? ¿Por qué no va a ser pública la información de quién vende, de quién compra, de cuánto se vende, por cuánto? Y también, otra vez, exenciones impositivas. Otra vez, ¿pero quién va a pagar impuestos en este país? Al final, el que va a la despensa a comprar lo poco que puede comprar en una población donde una gran parte está por debajo de la línea de pobreza y extrema pobreza, pues cada vez se paga menos IVA, cada vez se paga menos IRP, exenciones por todos lados. Entonces, ahora ya no se van a pagar tasas para importadores y exportadores. ¿Quién va a pagar impuestos en este país? Además, estamos hablando de una actividad lucrativa. Acá no estamos hablando de una actividad sin fines de lucro. El que vende, bueno, y el objetivo de este proyecto es justamente eso, ganar dinero, que entren recursos en el país. Y el que gana dinero tiene para que pagar impuestos, ¿por qué no va a pagar impuestos? Entonces, eso también. Y después, una norma que me parece sumamente peligrosa, una norma que busca proteger incluso latifundios improductivos. Si estamos en un latifundio, aunque esa una parte del latifundio se dedique a la preservación del medio ambiente, el resto del latifundio sigue siendo latifundio y sigue siendo improductivo. ¿Por qué vamos a blindar de esa manera? Aparte de un problema constitucional, es una facultad del Congreso determinar si existe un interés social a los efectos de una eventual expropiación. Y existen normas constitucionales que definen qué es un latifundio improductivo. Y con los problemas de títulos que tenemos en este país, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar blindando determinadas propiedades más. Alguno que tenga problemas de título hasta se va a aprovechar de esta ley para blindar su propiedad contra acciones del INDI, del INDER e inclusive del Congreso, cosa que no puede ser, no podría ser por una cuestión constitucional, pero ya hemos visto de todo en este país. Así que por estos motivos, presidente y colegas, me adhiero a la moción planteada por la colega Celeste Amarilla. Siendo una ley tan importante, espero que tengan consideración. No es que no hayamos estudiado, en mi caso sí estudié y reconozco un tema complejo, reconozco que no forma parte de mi experiencia particular, no tengo conocimiento suficiente. Hablé con personas que están especializadas en el tema y sí, entendí algunas cosas, pero me surgen muchas dudas más. Pero puntualmente, y voy a poner un énfasis en esto, quiero conocer esos informes que fueron remitidos por diferentes dependencias públicas al equipo económico nacional. Y creo que todos deberíamos leer eso. Así que con esta, y creo que el texto que se apruebe tiene que ser un texto que sea fruto del trabajo del Parlamento, de los miembros, y no de una entidad privada, no de un estudio jurídico. De esa manera, el texto va a tener toda la confianza necesaria, no solamente de nuestros compatriotas, sino de nosotros mismos. Muchas gracias, presidente y colegas.